Breves del espectáculo, Belinda fue obligada a trabajar por su papá, así lo reveló su tía. Hola, les comento que Belinda pertenece a la lista de artistas que saltaron a la fama siendo pequeños, pues desde que debutó en televisión en la telenovela infantil Amigos por Siempre, no paró de sumarse a importantes proyectos y actualmente ha logrado amasar una gran fortuna. Sin embargo, en los últimos días, el nombre del artista no ha dejado de sonar en los distintos medios de comunicación después de que su relación amorosa con Cristian Nodal llegó a su fin. Y en medio del escándalo, ahora salió nuevo rumor de que la intérprete estaría entrometida en temas familiares graves que incluiría incesto y fraudes por parte de ella y su padre Ignacio Peregrín. Quien salió a revelar cosas que nadie sabía del artista es Rocío Peregrín, quien se dice ser tía de Belinda. En entrevista con Chisme No Like, Rocío Peregrín, presunta hermana del también agente de Belinda, dio detalles de los momentos más oscuros que ha vivido la artista, pues incluso reveló que entre lágrimas le habría confesado que está decepcionada de su padre al esconderle la existencia de su tía. Además de estar cansada de la fama y habría contemplado retirarse desde hace algunos años, pero su padre se lo negó argumentando que se trata de un negocio familiar. Así lo dijo, él había contado a su hija que él solo tenía una hermana que era María Luz, quien falleció junto a sus padres y los cuatro hermanos, entonces yo fui a conocerla con muchísima emoción, muchísima alegría, cuando me voy enterando que ella no sabía quién era yo, entonces me quedé en shock, porque eran 30 y pico de años que a mi hermano en ningún momento se le hubiera escapado mi nombre, me pareció frío, comentó. Además, reveló que en la misma noche que se conocieron, la intérprete de Luz sin Gravedad habría confesado entre lágrimas lo decepcionada que se sentía de su padre por esconder la existencia de su hermana. También contó que hubo un tiempo en el que Belinda se sentía cansada de la fama y habría contemplado retirarse, sin embargo, su padre se lo negó argumentando que su éxito se trataba de un negocio familiar. Así lo reveló, me dio pena esa niña, añadió su tía, señalando que Belinda mantiene a su familia desde pequeña. Cuando inició su carrera en telenovelas como Amigos por Siempre, momento en que su padre se habría dado cuenta de su talento y cambió con ella, dejó de ser su padre, reveló la supuesta hermana de don Ignacio. Ahí es que mi hermano, dice ella, que dejó de ser padre y se convirtió en madre. Lo dicho por la supuesta tía de Beli dejó pensando a sus fans, ya que siempre veíamos a Belinda con su padre de lo más unidos y ella siempre ha confirmado que quiere mucho a su papá. Pero bien, ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.